Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Voy a intentar ser breve. Bueno, la proposición no de ley que se presenta hoy está pidiendo, desde nuestro punto de vista, algo que es de puro sentido común, que es que haya diálogo y que se establezca una negociación, que se proceda a convocar la mesa de negociación con los trabajadores de justicia asturiana y que se negocie, decía el texto original, entre otros puntos, el incremento del complemento específico no actualizado y cualquier otra reivindicación de los profesionales en relación a la justicia. A nosotros nos parece evidentemente bien por varias razones, ¿no? La primera, porque efectivamente creo que ante una petición de diálogo y negociación nadie se puede negar a que se produzca, ¿no? A través del diálogo y de las negociaciones, cómo se deben de arbitrar las soluciones a las necesidades del personal de la justicia asturiana. No se me ocurre o no se nos ocurre otra fórmula. En segundo lugar, yo quiero agradecer efectivamente la generosidad del grupo parlamentario que tenía su iniciativa y que ha admitido las enmiendas. Y es verdad, lo decía el señor representante de Podemos, don Enrique López, que hemos todos recibido formalmente una petición de una sugerencia de proposiciones del sindicato CESIF de los trabajadores de la Administración de Justicia, donde plantea muchas de estas reivindicaciones y yo creo que se recogen en el texto transaccionado, ¿no?, para convocar esa mesa de negociación, ¿no? Pero yo creo que lo que hay en materia de justicia, bueno, yo pensaba que iba a haber partido a unanimidad. La verdad es que me despistó un poco la intervención del representante de Podemos, ¿no?, que aprovecha cuando sale para repartir en Asturias, en Madrid y en Estrasburgo, si puede, ¿no?, y pasa por ahí el tema. Yo creo que lo que hay es un problema con la justicia asturiana, que es donde usted es diputado y yo también, y que hay una falta de credibilidad, ¿no? Y quiero ponerles ejemplos claros. Mire, por ejemplo, el Gobierno del Principado se ha comprometido en dos legislaturas ya a solucionar y contestó que se daba por solucionado en la legislatura pasada porque había medios y cómo solucionarlo a la unificación de las sedes judiciales en Oviedo. Bueno, pues estamos esperando, el consejero de Presidencia les pudo remitir al diario de sesiones. Resisten ustedes como Gobierno estoicamente, año tras año, los informes del Tribunal Superior de Justicia donde señalan claramente la escasez de recursos, de medios materiales y humanos de nuestros órganos judiciales. ¿Soportan ustedes año tras año que la Fiscalía General o la Fiscalía Superior del Principado de Asturias comparezca en la Cámara, también todos los años reiterando en las memorias la falta de medios materiales y personales para poder resolver la función? A eso van poniendo paños. Cuando sale mediáticamente alguna noticia de estas, pues inventan cosas. El señor consejero dijo que esta legislatura, que al inicio de esta legislatura se presentaría un plan estratégico de la justicia asturiana 2015-2025. Estamos en 2017, llegando con un poco de optimismo a mediados y no tenemos ni un borrador. Es decir, se han aprobado en este Parlamento resoluciones, mociones de este grupo parlamentario y de otros grupos pidiendo cosas de las que el Gobierno literalmente ha pasado, ¿no? Yo creo que no quieren ver el problema. Y esa es la realidad. Si, señor López, no hace falta que viaje usted a Madrid para saber lo que hay aquí. Y el problema aquí es que el Gobierno que hay durante años ha desatendido con carácter general los temas de justicia. Oiga, el baremo de los turnos de oficio se eternizan. Los baremos de retribuciones son los más bajos o de los más bajos de España, los que tenemos aquí, están por debajo de la media. Bueno, también respecto a este tema se han aprobado mociones y no se ha hecho nada, ¿no? Yo, simplemente el consejero de Presidencia pasa. Yo a mí, si me permite una reflexión, lo que me parece más grave de este tema es que en este asunto concreto de la proposición de ley lo que se esté pidiendo es diálogo, porque quiere decir que entonces que el Gobierno no lo ofrece a esos trabajadores ni a esos personal de la Administración de Justicia. Y lo que me parece triste es que le reclamen eso, ¿no? Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor también de la proposición de ley, no de ley, y reitero el agradecimiento al grupo proponente y a su portavoz que nos ha pues dado la oportunidad a todos de participar en el texto de la misma. Por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Corbas Mons. Tiene la palabra Izquierda Unida.